buenos días. Bienvenidos a una nueva sesión de Descubriendo la Física. Hoy vamos a dar inicio a la unidad número 3, que se llama Campos. Recuerden que la última clase que vimos culminamos con la unidad de termodinámica. Vamos a hablar hoy con el tema 14. Vamos a iniciar con el tema 14, que se llama electricidad. Y la frase de motivación, la pregunta motivación que está en la plataforma es la siguiente. ¿De verdad cree usted que los rayos caen? Entonces vamos a iniciar toda esta unidad nueva de campos discutiendo inicialmente sobre lo que es la electricidad y en especial en la clase de hoy lo que es la electrostática. Entonces vamos a responder cuál es el mecanismo por el cual se producen las descargas eléctricas que nosotros podemos visualizar como los rayos. Vamos a mirar qué es la atracción electrostática. Hay diferentes experiencias, observaciones que ya se conocían, pues, aun cuando todavía no se tenía bien caracterizado este fenómeno de la electricidad. Y ese tipo de observaciones eran las siguientes. Yo puedo tomar un trozo de papel, como se los tengo acá. Un primer experimento que pueden hacer es tomar un trozo de papel y partirlo en trozos muy pequeños. Lo que se ha observado, lo que se puede observar, es que si esos trozos de papel dispuestos sobre una mesa, por ejemplo, se ponen en contacto con un peine o un material de plástico, vamos a suponer que tenemos una peinilla, y esa peinilla previamente se frota repetidamente, por ejemplo, sobre el cabello de una persona, esa peinilla al acercarse a los trozos de papel, los atrae, entonces los trozos de papel quedan adheridos al peine. Era un fenómeno que se podía observar en mediados del siglo XVIII, época en la cual surge como toda esta descripción fenomenológica de la electricidad, y también se observaba que existía una cierta dificultad para limpiar completamente un vidrio. Por ejemplo, algo más cercano a nosotros hoy día es el momento en el que nosotros queremos limpiar la pantalla del celular y con un trozo de lana o con un paño frotamos repetidamente la pantalla, por ejemplo, para poner esos protectores de pantalla que uno utiliza con los celulares. Lo que se puede observar es que las motas de polvo o las motas de lana se adhieren entre manos, nosotros limpiamos la superficie de vidrio. Entonces, estos dos fenómenos se observaban ya, responden a una atracción, pero también vamos a observar fenómenos en donde esa interacción electrostática no es de atracción, sino de repulsión. Entonces vamos a arrancar también a describir esos dos tipos de fenómenos. Yo puedo tener una atracción electrostática, ahorita vamos a mirar por qué se da, o puedo tener también una repulsión electrostática. Entonces esa electrificación va a ser una electrificación por frotación. ¿Qué hubo en común en la observación en los dos casos anteriores que revisamos? Hubo una frotación con un elemento, por ejemplo con un paño, con un trapo de lana, en el peine la frotación se dio con el cabello y esa frotación produjo una electrificación, es decir, produjo que la pantalla del celular quedara cargada o en el caso del peine, que el peine adquiriera cierta carga. Entonces esa electrificación es producto de esa frotación con otro material. Entonces vamos a mirar cómo se produce esa electrificación por frotación. Yo podría tener dos elementos de dos materiales distintos. Vamos a suponer que acá tengo una esfera de vidrio y una esfera de plástico que están colgadas o suspendidas inicialmente de un alambre verticalmente hacia abajo. Si yo tomo un paño de lana, si tomo por ejemplo un sacudidor y froto mi esfera de vidrio y con otro paño froto la esfera de plástico, lo que se puede observar es que estas dos esferas que antes eran completamente neutras, no tenían ningún tipo de carga positiva o negativa, van a presentar o van a manifestar una fuerza, van a sentir una fuerza de atracción electrostática y se van a atraer la una a la otra. Si yo repito el experimento, pero ahora utilizo dos esferas, por ejemplo, de vidrio, dos esferas del mismo material, como es del mismo material, al frotar las esferas con un trapo de lana, ambas van a quedar cargadas, pero van a quedar con la misma carga.
en este caso del vidrio, carga positiva. Entonces, ambas esferas se van a repeler. Entonces, la idea es que podamos explicar cómo es que funcionan este tipo de fenómenos, qué es lo que hay detrás. Y lo vamos a explicar partiendo inicialmente de cómo es que se da esa convención de signos entre carga positiva y negativa. La palabra electrón en griego significa ámbar. Ámbar es una especie de resina fosilizada que anteriormente se consideraba como una piedra semipreciosa. Esta resina fosilizada, hoy día para reproducir como los experimentos que se pueden obtener con un trozo de ámbar, lo podríamos hacer con trozos de plástico. Este ámbar, de hecho, es el material en el cual, por ejemplo, historias de la ficción, nos cuenta el profesor Guillermo Pineda, historias de la ficción como Jurassic Park, es donde en esta resina o en este trozo de ámbar se tiene fosilizado un mosquito que tiene sangre de ADN de dinosaurios, y entonces ahí pues se da como toda la trama de la película. Esta ámbar, si la pueden recordar de la película, es un material resinoso, es más o menos como de un color anaranjado, material del cual lo vamos a asociar también con las propiedades del plástico. Entonces, por eso, en la experiencia pasada, que les sugiero que si la pueden hacer en clase, pues sería muy bueno, o en sus casas, ese material de esa peinilla debe ser plástico. Y en el material, para la pantalla del celular, pues ese material es de vidrio. Entonces, vamos a caracterizar la carga negativa y positiva asociados a materiales de vidrio y a materiales de ámbar o de plástico. Como la palabra ámbar significa electrón en griego, entonces al ámbar, precisamente esa palabra electrón nos está diciendo ya de entrada que la carga que se le asocia al ámbar va a ser la carga que se le asocia al electrón. En ese entonces pues no se conocía la existencia de los electrones, pero sí se conocía la existencia de algún tipo de carga negativa responsable de esa electrificación. Por convención, simplemente, se le asocia a ese ámbar una carga con signo negativo y al vidrio una carga con signo positivo. Anteriormente no se tenía pensado que lo que era responsable de la electrificación eran cargas eléctricas, sino que se consideraba como dos fluidos diferentes. Entonces se hablaba de un fluido vítreo y un fluido resinoso. Entonces, después se llega a la conclusión de que no es un fluido realmente lo que está siendo responsable de esa interacción, repulsión y atracción electrostática, sino que son efectivamente unas cargas positivas y negativas. Todavía no vamos a entrar a decir que son protones y neutrones, eso es algo que ustedes ya, me imagino, pues tienen como un bagaje al respecto por la constitución del átomo, pero por ahora no nos vamos a meter todavía con eso. Son cargas positivas y negativas solamente. Existe otra observación que también jugó un papel muy importante en la época y es la siguiente. Si yo tengo un material previamente cargado, si en este caso es un trozo de vidrio y yo lo froto con una lana, entonces yo lo estoy cargando, y esa carga que adquiere el vidrio, por la convención que acabamos de explicar, va a ser una carga positiva. Lo que se observaba también era que si este material cargado se acercaba a otro material que no estuviera cargado, es decir, un material neutro, porque en la naturaleza todos los materiales son típicamente neutros, que es la frase que les traigo acá, lo que se podía observar es que aún así ese material neutro se sentía atraído por ese material cargado. Podría pensarse que se sentía atraído porque el material de vidrio estaba con carga positiva y de alguna otra manera el neutro podría tener una carga negativa. Pero si reproducimos el experimento con un trozo de plástico o de ámbar, yo voy a frotar ese trozo de ámbar con una lana, queda cargado negativamente por la convención anterior. Y aún así, ese mismo material neutro se va a sentir atraído por ese trozo de lana. Entonces vamos a analizar qué mecanismos hay detrás de lo que estamos acá explicando. Inicialmente, o lo primero que hay que decir, es que esa electrificación por frotación es debida a un efecto que se conoce como el efecto triboeléctrico.
el cual nos explica que si yo pongo en contacto dos materiales de diferente naturaleza, por ejemplo vidrio, ámbar, por ejemplo cobre, aluminio, por ejemplo flúor, magnesio, si yo pongo, en fin, dos materiales o dos elementos diferentes en contacto, se va a producir una distribución de cargas o una transferencia de cargas, para decirlo mejor. ¿Cuál es el funcionamiento del efecto triboeléctrico? Supongamos que yo tengo un material como el flúor, que es típicamente neutro, es un átomo neutro. Neutro quiere decir que tiene tanto el mismo número de cargas positivas como negativas. Entonces la carga neta sería igual a cero, es decir, que tendría un material neutro. Ese efecto triboeléctrico lo que nos dice es que ese material que es neutro tiene una cierta electroafinidad. Una afinidad electrónica, ¿en qué consiste? Es una propiedad que va a hacer que ese elemento tenga una tendencia a ganar electrones o a ceder electrones dependiendo de su electroafinidad. En el caso del flúor, lo voy a escribir acá, en el caso del flúor, el flúor es el elemento de la tabla periódica que tiene una mayor electroafinidad. ¿Qué quiere decir que sea mayor esa electroafinidad? Que tiene una tendencia a ganar electrones. Y un elemento que tenga una electroafinidad diferente sería el magnesio. El magnesio tiene una tendencia a ceder electrones. ¿En qué va el hecho de que un elemento quiera ganar o quiera ceder electrones? Esto va en el hecho de que a medida que gana o cede electrones, su configuración electrónica se parezca más a la de los gases ideales. Las gases ideales son los elementos más estables de la tabla periódica y en general esa electroafinidad implica qué tantos electrones le faltan a un elemento para parecerse a un gas ideal. En este caso, qué tantos electrones debe ganar el flúor para tener la configuración electrónica de un neón, y en el caso del magnesio, qué tantos tiene que ceder también para tener la misma configuración electrónica de otro gas noble. Esta parte la vamos a explicar más a profundidad en la unidad 4 cuando miremos esa estructura atómica. Acá simplemente lo que quiero que les quede es que existe un efecto asociado a la tendencia de ganar o recibir electrones, porque eso es clave en lo que estamos viendo acá en este fenómeno de electrificación. Si el flúor es un elemento que tiene tendencia a ganar electrones, si yo lo pongo en contacto con otro material que tiene la tendencia a cederlos, ¿qué va a pasar? Va a pasar una transferencia de carga, el flúor va a quedar con más carga negativa de la que tenía inicialmente y el otro elemento va a quedar con más carga positiva de la que tenía anteriormente, puesto que cedió parte de su carga negativa. Esa transferencia de carga es precisamente la que está sucediendo en los ejemplos que hemos visto anteriormente. Cuando yo froto con un trozo de lana una esfera de vidrio, lo que está pasando es que se está dando una transferencia de carga, que no requiere que haya una fricción o que haya como ese proceso de frotación. Ese proceso de frotación lo que facilita es que se expongan más áreas de contacto entre ambos materiales, pero el mero contacto sin la necesidad de la frotación también implica una transferencia de carga. Si yo froto entonces con una lana la esfera de vidrio, esta esfera de vidrio, si me está quedando con carga positiva por esa convención que acabamos de mencionar, pues entonces eso quiere decir que el trozo de vidrio tiene una tendencia a ceder electrones. Y entonces, ¿cómo va a quedar cargado el trozo de lana con la que yo lo froté? Ese trozo de lana va a quedar cargado negativamente, porque mi esfera de vidrio le cedió electrones. Al ceder electrones queda con carga positiva. En el plástico sucede todo lo contrario. Yo tomo otro trozo de lana, porque este ya está cargado, tomo otro trozo de lana para frotar mi esfera de plástico. Si esa esfera de plástico de ámbar queda cargado negativamente, ¿qué quiere decir? Que tiene una tendencia a ganar electrones, es decir, tiene una electroafinidad positiva, es decir, grande. Y la lana va a quedar cargada positivamente. Como ambos quedaron cargados con cargas opuestas, entonces se da el fenómeno de atracción. Si yo lo hago con dos materiales iguales, se da el fenómeno de la repulsión. La diferencia en este caso es que yo no estoy cargando también el material neutro.
Yo solamente le estoy acercando un material que ya está cargado. Tengo el vidrio cargado positivo y se lo acerco un material neutro. ¿Qué quiere decir que esté neutro? Pongámoslo acá en un estado inicial. Si estado inicial es tener tanto cargas positivas como negativas distribuidas uniformemente. Si acá tiene 4 positivas, entonces tiene 4 negativas y el átomo es neutro. Es en el estado inicial en donde todavía no le he acercado el trozo de vidrio. Cuando le acerco el trozo de vidrio, ¿qué se observa? Estas cargas positivas van a atraer a las cargas negativas de mi material neutro, que yo las tengo inicialmente uniformemente distribuidas, y al atraerlas, esas cargas negativas se van a acercar a mi trozo de vidrio. ¿Qué va a pasar con las cargas positivas? Como lo vimos en el caso anterior, las cargas iguales se repelen, por tanto estas cargas positivas del vidrio van a repeler las cargas positivas de mi material neutro y eso va a hacer que las cargas positivas se desplacen hacia el extremo opuesto del material. Entonces ahora tengo mi material polarizado. ¿Qué quiere decir polarizado? Que las cargas en su interior se redistribuyeron de forma tal que las cargas de un mismo signo quedan en un extremo y las del signo opuesto quedan en el extremo contrario. Entonces eso quiere decir que mi material quedó polarizado. Con el ámbar sucede exactamente lo mismo. El ámbar es carga negativa, se le acerca a mi material neutro. Eso hace que estas cargas negativas atraigan las cargas positivas del material neutro. Entonces las positivas se van a venir acá, al extremo izquierdo. Va a repeler las negativas, entonces las negativas se van a correr para el otro extremo. Ese fenómeno se conoce como polarización eléctrica. Acá tengo otro esquema que nos está ejemplificando lo mismo. Tengo una carga positiva en la mitad y tengo diferentes materiales inicialmente neutro alrededor de esa carga positiva. Lo que se observa es que las cargas negativas de cada trozo de material se va a ver atraído hacia la carga positiva y la carga positiva se va a ver repelida, entonces va a quedar en el extremo opuesto. Entonces lo que yo voy a obtener es un material con las cargas positivas en un extremo y las negativas en el otro. ¿Qué me está queriendo decir o qué conclusión puedo sacar de ese fenómeno que estamos observando de polarización? Que la carga eléctrica se puede aislar. Yo puedo separar cargas positivas de cargas negativas. Y de hecho, si yo lo parto, por algún mecanismo, yo parto mi material previamente polarizado, voy a quedar con dos pedacitos con el mismo número de carga, pero opuesta, de signo opuesto. Aquí voy a tener una carga positiva y aquí una carga negativa. Es decir, yo puedo partir el material y separar esas cargas. Entonces, eso me habla de que esa carga eléctrica se puede aislar. Es una conclusión importante de lo que llevamos hasta ahora. Otra herramienta importante. Ya hablamos de que existen cargas positivas y negativas, de que se pueden acumular en un extremo y de que se puede partir ese material para quedarme con un trozo cargado con una cierta cantidad de carga positiva o negativa. Pero si yo quiero saber cuánta cantidad de carga tengo en ese trozo de material, ¿qué tendría que hacer? Yo puedo tener un material completamente cargado, con signo positivo. La carga la vamos a simbolizar con una Q mayúscula. Tengan presente que acá esta Q mayúscula es carga. Para la unidad de termodinámica también usamos la Q mayúscula, pero lo usamos para calor. Entonces acá hay que tener mucho cuidado como con el contexto en el cual se está utilizando esta palabra Q. Aquí simboliza carga eléctrica, entonces esta carga eléctrica es una carga positiva distribuida en un cierto trozo de material. La pregunta es, ¿yo cómo sé cuánta carga tengo? Para eso se empleó un elemento conocido como el electroscopio, que permite medir la carga eléctrica de los cuerpos que se le acercan o se ponen en contacto con él. Entonces, ¿cómo funciona? Funciona precisamente con el fenómeno de polarización. Supongamos que yo tengo una barra de vidrio, la cual voy a frotar con un trozo de lana, entonces como ese vidrio tiene una tendencia a ceder electrones, va a ceder los electrones al trozo de lana, va a quedar entonces con más carga positiva que negativa, entonces por esto este símbolo acá de positivo. Y si yo le acerco ese trozo de vidrio cargado positivamente a mi electroscopio, ¿qué va a pasar? Inicialmente, ¿cómo está compuesto el electroscopio?
tengo acá una tapa metálica, tengo un frasco de vidrio con una tapa metálica. Y acá lo que tengo son tirillas de oro o láminas delgadas de oro. ¿Por qué que la tapa sea metálica y por qué que las láminas sean de oro? Los metales son conductores de electricidad y las láminas de oro son muy buenos conductores de la electricidad también. Entonces, y además porque el oro tiene una propiedad que permite que se pueda establecer o realizar laminitas muy delgaditas de oro. Entonces, como tiene esa facilidad y además es un material conductor, pues entonces era de eso de lo que estaban compuestos los electroscopios. Cuando yo acerco mi barra de vidrio cargada positivamente a mi electroscopio, lo acerco a la tapa metálica, ¿qué va a pasar? Esa tapa metálica inicialmente estaba neutra. Al acercarle mi trozo de vidrio positivo, las cargas negativas de la tapa metálica se van a ver atraídas y van a ascender a la superficie, como se puede observar acá. ¿Qué va a pasar con las cargas positivas? Las cargas positivas se ven repelidas por mi barra de vidrio y se van a ir al extremo opuesto. Ese extremo opuesto va a ser precisamente las láminas de oro, porque la tapa metálica está conectada con las láminas de oro. Entonces, esas cargas negativas van a fluir o van a desplazarse hasta la tapa superior y las cargas positivas, por esa fuerza de repulsión, van a irse hasta los extremos de las láminas de oro. Si ambas láminas quedan con carga positiva, ¿cómo va a ser la fuerza que van a experimentar entre ellas dos? Como tienen la misma carga, va a existir una fuerza de repulsión entre ellas. Inicialmente, ¿cómo están mis láminas antes de que yo le acerque cualquier material cargado? Mis dos laminillas de oro van a estar perpendicular hacia abajo, muy cercana la una respecto a la otra, sin ningún tipo de fuerza eléctrica entre ellas. Al quedar cargadas positivamente, se repelen y se forma esta deflexión o esta curva, este distanciamiento entre ambas láminas. ¿Cómo se medía la cantidad de carga de un material? Por ejemplo, esta barra de vidrio. Se medía en función del ángulo que se formaba entre las dos láminas, caracterizado por la distancia de separación entre ambas. Si ese vidrio tenía una carga muy grande, pues entonces ese distanciamiento también iba a ser grande y el ángulo también lo iba a ser. Si esa cantidad de carga del vidrio no lo era tanto, pues este distanciamiento entre las láminas no iba a ser tampoco tan apreciable. Entonces, de esta forma se podía cuantificar la carga eléctrica. Existen o se generaron, se crearon diferentes artefactos que permitían acumular la carga eléctrica que se generaba por frotación. Ya vimos que a través de frotar dos elementos diferentes yo puedo hacer una transferencia de carga y puedo establecer o puedo dejar un material con cierta carga positiva o negativa. ¿Cuál es la función de los generadores? Que esa carga se pueda almacenar. Entonces tenemos diferentes ejemplos. Acá traigo uno, ahorita vamos a explicar otro que se conoce como los vasos de Leyden o las botellas de Leyden, y es el generador de Van de Graaff. En ese generador tenemos también un proceso de electrificación por frotación, donde el mecanismo simplemente consiste en una banda que se activa o que está girando, esta banda, la cual es la encargada de transportar la carga que se está generando por la fricción entre un peine metálico. Esta banda es la encargada de que esa carga positiva o negativa que se genere se desplace y se distribuya hacia esta esfera hueca. A medida que va girando, digamos que se presenta una más distribución de carga y por tanto se puede dar acá una acumulación grande de carga. Y lo que se puede observar, hay experiencias que pueden de pronto encontrar en diferentes lugares acá en la ciudad, en donde se permite, en visitas que realizan los estudiantes por parte de los colegios, se permite como
utilizar este generador de Van de Graaff para que una persona, un estudiante, se acerque al generador y al poner las manos sobre la esfera hueca que ahora está cargado positivamente, el cabello presenta como un efecto de erizamiento. Entonces, ese efecto de erizamiento es producto precisamente a que un material neutro, como en este caso sería el folículo capilar de la cabeza, al ponerse al contacto con una esfera que ha acumulado una cierta cantidad de carga, pues se dé ese fenómeno de erizamiento. Pero esa parte la podrían encontrar en diferentes lugares de la ciudad donde se pueden recrear esas experiencias, o en videos también, hay bastantes videos al respecto. Pero vamos a poner especial cuidado en otro artefacto conocido como la botella de Leyden. ¿Cómo es una botella de Leyden? Esta botella de Leyden fue creada a mediados del siglo XVIII en la ciudad de Leyden. Por lo mismo recibe este nombre. Consiste en una botella que en su interior tiene agua y tiene un alambre enrollado cuyo extremo está en el agua y cuyo el otro extremo va a estar en contacto con un cierto mecanismo que permite esa fricción responsable de la transferencia de carga. Entonces aquí va a suceder la transferencia de carga. Pueden ser unas escobillas metálicas que están frotando otro material. El hecho es que en este mecanismo se produce entonces esa generación de carga y en el vaso de Leyden se podría acumular esa carga que ha sido generada con este mecanismo. ¿Qué podía pasar? Esa cantidad de carga que se acumulaba en la botella de Leyden por fricción, una vez yo desplazo el mecanismo que genera la carga, y en este otro extremo pongo otro objeto, ese objeto que en la época era empleado o era demostrado el funcionamiento de la botella de Leyden con aves, no lo voy a dibujar acá, pero pongamos otro objeto acá, recibía completamente la descarga en cuestión de segundos, recibía la descarga generada por toda la acumulación de carga que se había obtenido previamente. A nivel histórico, el profesor nos cuenta que esa descarga la recibían aves y de esta forma pues demostraban su funcionamiento como matando aves a través de la descarga eléctrica que se producía con la botella de Leyden. ¿A qué se les parece un poco esta descarga eléctrica grande que se producía? De hecho, se podría visualizar como una especie de chispa. Se podría relacionar con la naturaleza de los rayos. Me voy a regresar un poco a la imagen inicial, donde tenemos precisamente como el esquema de los rayos. Ya podemos en este momento responder a la pregunta motivación del día. ¿De verdad cree usted que los rayos caen? Entonces, inicialmente, ¿cómo es la naturaleza de los rayos? Ya sabemos que se puede generar una distribución de carga o una acumulación de carga por fricción. Entonces tenemos un mecanismo en las nubes en donde la fricción entre las moléculas de hielo y las moléculas de aire presentes en las nubes, esa fricción genera una transferencia de carga y esa carga se puede acumular. Cuando hay una acumulación lo suficientemente grande en la nube, se produce entonces esa descarga eléctrica. Si esa acumulación de carga toma tiempo, la descarga toma unos cuantos segundos en lograrse. El tema de estudio de la próxima clase va a ser precisamente cómo yo puedo tener una acumulación de carga que me permita tener una cierta descarga en tiempos más prolongados o en tiempos más o de una forma más estable. Hasta ahora simplemente lo que hemos observado es que esa descarga sucede en segundos, como sucede en el rayo y como sucede en la botella de Leyden. Cargar la botella de Leyden tomaba cierto tiempo por todo este proceso de fricción. Entre más tiempo se permita que ese proceso de fricción cargue la botella, pues más carga acumulada voy a tener. Pero la descarga, que consistía en desplazar este mecanismo y la punta del alambre, pues ponerla en contacto con un objeto, esta descarga se producía solo en cuestión de segundos. Un experimento posterior que realizó Benjamin Franklin
quería precisamente explicar cuál era la naturaleza de los rayos, si eran efectivamente una descarga eléctrica. ¿El experimento en qué consiste? Es un experimento pues muy reconocido donde Benjamin Franklin con una cometa acerca a la cometa hacia una nube tormentosa esperando que se produzca una chispa o una descarga eléctrica. En la parte inferior de la cuerda pone una llave metálica en la cual acumulaba la carga generada por el rayo. Una parte importante, este experimento tiene que tener la precaución de que este extremo a través del cual el experimentador está sosteniendo la cometa debe estar seco. Entonces supongamos que acá esa persona está bajo techo. Está sosteniendo acá una parte de la cuerda. Por acá está la llave. Por acá está la cometa. Y aquí sucede la descarga. ¿Por qué esta precaución es importante? Si la persona no está resguardada en un lugar seco, si no está sosteniendo esta cuerda en un extremo seco, este extremo va a estar seco, mientras que este extremo va a estar mojado por la lluvia, pues entonces va a recibir toda la descarga eléctrica del rayo y entonces ya la finalidad del experimento pues sería un poco catastrófico. La importancia de que esto esté seco es precisamente que quien reciba la descarga del rayo sea la llave. Esa carga eléctrica se va a desplazar por la cuerda mojada hasta la llave metálica. ¿Cómo comprobó Benjamin Franklin que efectivamente esa llave había quedado cargada y que eso que se producía en los rayos o esa naturaleza de los rayos era precisamente carga eléctrica? Utilizó un electroscopio y al acercar su llave expuesta a los rayos, al electroscopio lo que observa es que las laminillas de oro se desplazan. Entonces, efectivamente, esa llave quedó cargada y la naturaleza de los rayos, pues entonces es precisamente la carga eléctrica. Esta fue la conclusión a la que llega, la cual sintetizo en esta frase. Aquello de lo que están cargadas las nubes es precisamente aquello que por fricción carga el electroscopio. Ya se conocía el funcionamiento del electroscopio. Esta carga de las nubes que generaba una descarga en forma de rayo, no se sabía si era lo mismo, si era también carga eléctrica, si era otro tipo de fenómeno que se estaba manifestando ahí. Y ese experimento es el que permite concluir que efectivamente, pues eso es una carga eléctrica. Aquí vamos a introducir una ley importante que es la ley de Coulomb. Entonces ya vimos que fuerzas opuestas se repelen, fuerzas opuestas se atraen, perdón, fuerzas iguales se repelen. Entonces, esa fuerza de atracción o de repulsión tiene alguna forma matemática o tiene alguna forma de ser calculada, ahora que ya sabemos que podemos cuantificar la carga. Entonces, esta es la forma en la que se puede encontrar esa fuerza que ejerce una carga sobre la otra. Esta fuerza de atracción o esta fuerza eléctrica fue descrita precisamente por Coulomb y por lo mismo esa ley recibe su nombre y tiene esta forma. Lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a entender un poco cuál es la similitud y las diferencias con la expresión de la ley de gravitación. ¿Por qué? Dense cuenta que esa expresión que les traigo acá, que es que la fuerza es igual a una constante proporcionalidad que vamos a llamar K por, la voy a reescribir acá, esa constante de proporcionalidad por el producto de las cargas que están interactuando, un Q y un Q', sobre la distancia entre las cargas al cuadrado. ¿A qué se les parece esa expresión de fuerza? Esa expresión de fuerza se parece a la ley de gravitación universal que vimos en la unidad 1, en donde esa fuerza de atracción gravitacional era igual a una constante de proporcionalidad que la simbolizábamos con una G mayúscula, al producto de las masas m y m' sobre la distancia entre las masas al cuadrado. Entonces, si lo notan, las expresiones son bastante similares,
con la diferencia pues de la naturaleza del fenómeno, pero la forma matemática es la misma. Entonces, en ese sentido se parecen ambos tipos de fuerza, pero tienen una diferencia, o más bien dos diferencias significativas, que son las siguientes. En el caso de la fuerza gravitacional, solamente podemos hablar de una fuerza de atracción. Es decir, siempre va a tener un carácter atractivo, pero en el caso de la fuerza eléctrica puede ser atractivo si esta fuerza es menor que cero. Es decir, si el producto de estas dos cargas da negativo, tenemos una carga positiva con una carga negativa, el signo de la fuerza es negativo. Si en cambio tengo una carga negativa en este lado con una carga positiva acá, también va a dar una fuerza negativa. Entonces va a tener un efecto atractivo si la fuerza es menor que cero, y repulsivo en el caso contrario. Si tengo dos cargas positivas, más por más da más, entonces esa fuerza eléctrica va a ser positiva. Si tengo dos cargas negativas, menos por menos también da más, entonces esa fuerza también va a ser mayor que cero. Entonces esta es la diferencia, una de las diferencias con la fuerza gravitacional. Puede ser atractiva o repulsiva. Y la segunda diferencia importante es que, si lo recuerdan, cuando hablábamos de la aceleración que experimenta un cuerpo por estar interactuando con otro cuerpo más masivo o de menor masa, esa aceleración, que por ejemplo en el caso de la Tierra es una aceleración gravitacional que llamamos G, esa aceleración era independiente de la masa. Es decir, esta aceleración gravitacional que genera la Tierra, que nosotros sabemos que la empleada, al menos para cálculos pues de problemas sencillos de física, es de 9,8 metros segundo al cuadrado, es independiente de la masa que está experimentando esa fuerza. Supongamos una persona que está en la superficie de la Tierra con un peso de 60 kilogramos. Esa masa de 60 kilogramos no influye en este valor de 9,8. Entonces, esta G, decíamos en la unidad 1, es independiente de la masa. En este caso, para la fuerza eléctrica, sí depende de la masa. Y de la cantidad de carga. Entonces, son dos diferencias importantes respecto a estas dos leyes de gravitación y ley de Coulomb, una para fuerza gravitacional y otra para fuerza eléctrica. Sin embargo, la forma matemática pues es muy similar. Aquí también hay otra cosa importante, y es hablar un poco o introducir un poco sobre campo eléctrico. Ya vimos que existe entonces una fuerza eléctrica que siente una carga en presencia de otra carga. Entonces yo podría saber qué dirección tendría esa fuerza en función de cómo es la distribución del campo eléctrico de la carga en la cual yo estoy cerca, o en la cual yo pongo cerca la otra carga de prueba. Entonces vamos a considerar una carga de prueba que vamos a llamar QP. Que la vamos a poner en algún lugar, en algún espacio, en donde existe un campo eléctrico generado por otra carga Q. Entonces vamos a tener acá otra carga Q. Si esa carga Q es una carga positiva, esas líneas de campo serían de esta forma, con cuya dirección va a ser hacia el exterior de la carga. Si yo en cambio tengo una carga Q negativa, esas líneas del campo también van a ser radiales de campo eléctrico, pero van a apuntar hacia el centro. ¿Para qué me sirve a mí saber hacia qué dirección apunta la línea de campo generado por una carga Q?
Si yo tengo una carguita de prueba que la vamos a simbolizar con otro color, si yo pongo una carguita de prueba por acá, la fuerza que siente esta carga de prueba por estar en presencia de esta otra carga Q va a ser en esta dirección, va a ser en una dirección radial y su signo va a depender del signo de la carga de prueba, si es positiva o si es una carga negativa. Este esquema me permite conocer en qué direcciones está actuando esa fuerza eléctrica generada por la carguita que está en el centro en cualquier punto del espacio. Entonces yo podría pararme o poner esa carga de prueba en cualquier punto del espacio y saber cuál es la fuerza eléctrica que siente debido al campo eléctrico generado por esta carga central. Entonces ese campo eléctrico es precisamente esa fuerza sobre esa carga de prueba. Pero como lo vimos en la diapositiva pasada, esta fuerza es la fuerza de Coulomb, que es igual a K por la carga Q que está generando el campo, por la carga de prueba sobre la distancia al cuadrado. Si yo reemplazo esta expresión en el campo eléctrico, a lo que voy a llegar es que ese campo eléctrico generado por esta carga QP se va a cancelar con este QP que está en el numerador, va a ser igual a la constante de proporcionalidad por esa carga Q sobre R al cuadrado. Esta sería la forma del campo eléctrico generado por la carga Q en un punto R, es decir, en un punto por acá, por ejemplo, a esta sería mi distancia R a la carga Q. Yo puedo poner acá una carguita de prueba y el campo eléctrico que va a sentir esa carguita de prueba va a ser precisamente la constante de proporcionalidad, la carga Q que está generando el campo y esa distancia al cuadrado. Entonces, esa es la forma del campo eléctrico. Vamos a ahondarlo un poquito más también cuando hablemos de los campos magnéticos y vamos a mirar a través de experimentos sencillos cómo se pueden evidenciar esas líneas de campo. Y ya para concluir un poco la sesión de hoy, vamos a hacer una diferenciación entre materiales aislantes y materiales conductores. Dense cuenta que en todo lo que vimos en la clase de hoy, siempre les decía llave metálica, laminillas de oro que son metálicos, tapa metálica, elementos metálicos. ¿Por qué la necesidad de que fueran metálicos? Porque como estamos hablando de una transferencia de carga o una movilidad de carga, pues entonces necesitábamos que ese material permitiera que esas cargas se pudieran mover a través de él. No todos los materiales son conductores y de hecho no todos los conductores son igual de buenos conductores. Por ejemplo, el cobre es conductor, el oro es conductor, el hierro es un metal, pero no es tan buen conductor. Entonces, hay diferentes materiales con un cierto tipo de conducción, o muy buena o muy mala. Pero también existen materiales aislantes. Por ejemplo, la madera o por ejemplo el plástico. Son materiales que no permiten que la carga eléctrica fluya a través de ellos. Entonces, esos materiales aislantes también son importantes en lo que estamos viendo acá. Cuando hablamos de todo este fenómeno de electrificación por frotación, si yo tengo una transferencia de carga entre dos materiales conductores, esa carga, voy a hacer acá un esquema corto, supongamos que este material, al ponerse en contacto con otro material diferente, ganó electrones. Si ese material es un material conductor, esos electrones se van a poder mover al interior del material y se van a distribuir uniformemente. Supongamos que este otro material es un plástico, es un peine, por ejemplo. También hubo lugar una transferencia de carga, este va a quedar cargado positivamente, pero al ser un material aislante, lo voy a escribir acá para que, acá conductor,
esa carga no se va a distribuir uniformemente al interior del material, sino que se va a quedar situada únicamente en esos puntos en los que ocurrió el contacto con el otro material, es decir, van a quedar en la superficie. Entonces, si estamos hablando de que yo puedo separar cargas positivas de negativas y que además esas cargas negativas se pueden mover al interior de un material, pues entonces estoy hablando de un flujo de corriente eléctrica, que es lo que se conoce como la corriente. Perdón, un flujo de carga eléctrica, que es lo que se conoce como la corriente. ¿Qué es corriente? Electrones en movimiento. O, en general, o simplemente cargas en movimiento. Cargas eléctricas en movimiento. Entonces, ¿cómo vamos a caracterizar esa corriente eléctrica? En física, esa corriente eléctrica se simboliza con una I mayúscula y matemáticamente es transferencia de carga por unidad de tiempo. Entonces, yo podría tener un material que sea aislante o un material que sea conductor y la movilidad de cargas en general se va a dar por las cargas negativas, que son los electrones. En general y no siempre, porque también existen materiales en donde los portadores de carga no son los electrones, sino que son las cargas positivas, entre comillas, pero en el fondo lo que hay es una transferencia por huecos. Eso lo vamos a mirar en detalle en la próxima clase. Acá lo que quiero que les quede claro es que existe un concepto que estamos introduciendo el día de hoy, que es la corriente eléctrica, que es transferencia de carga por unidad de tiempo. Antes de llegar a la diapositiva siguiente. Y que entonces, si yo estoy hablando de que existe una corriente, esa existencia de corriente o esa manifestación de corriente, lo que tiene de fondo son cargas de movimiento en una cierta dirección. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de cargas eléctricas, podríamos hablar entonces de cargas positivas, negativas, de que yo puedo separar las cargas positivas de las negativas y de que la corriente es precisamente ese movimiento de cargas. La pregunta siguiente sería, y la que va a quedar de pronto como una pregunta motivación para lo que se viene, es si existen las cargas magnéticas. Ya vimos que existen las cargas eléctricas, pero existen las cargas magnéticas. La respuesta es que no. No es necesario. Hay una pregunta en el cuestionario al respecto, los invito para que la revisen. Aquí les voy a dar la pista de cómo responderla. Y es que no es necesario introducir el concepto de cargas magnéticas para explicar el comportamiento de los fenómenos magnéticos. En la próxima clase vamos a hablar un poco al respecto y vamos a darnos cuenta de que con este concepto de corriente y que con este concepto de movilidad de carga eléctrica tenemos los elementos suficientes para dar cuenta de los fenómenos magnéticos presentes, por ejemplo, en los imanes. Entonces no va a ser necesario introducir la existencia de cargas magnéticas. Además, sabemos que si nosotros tenemos un trozo de imán y lo partimos por la mitad, el trozo de imán tiene polo norte y polo sur. Si lo partimos por la mitad, no va a pasar lo mismo que pasa con un material polarizado. No vamos a quedar con un trozo de polo norte y un trozo de polo sur, sino que lo que va a pasar es que vamos a quedar con dos imanes, pero más pequeños. Y si de nuevo parto esos otros dos imanes, pues lo puedo hacer sucesivamente, pero a lo que voy a llegar es a que yo nunca voy a poder separar el polo norte del polo sur. Siempre voy a llegar a imanes más pequeños. No pasa lo mismo que lo que pasa con un material polarizado eléctricamente. Entonces, eso también motiva un poco a lo que nos plantea la pregunta de la existencia de cargas magnéticas y también motiva un poco lo que vamos a ver en la siguiente clase, sobre cómo está constituido microscópicamente un imán y cómo por qué yo no puedo dividir el polo norte del polo sur. Entonces, con esto vamos a cerrar la clase de hoy. Si
Si tienen alguna inquietud, con todo gusto, recuerden que está planteado para el día de hoy un quiz número 3 asociado a termodinámica, para no presentarlo acá en la clase, precisamente porque pues, se requiere un espacio para que los profes los organicen y se pueda presentar el quiz. Ese quiz se va a montar en plataforma para que cada uno de los profes escoja el momento indicado para realizarlo. Entonces tendríamos aquí 3 quizzes. Como arrancamos la unidad 3, entonces ya saben que está cerquita el parcial 2, para que vayan como preparándose un poco al respecto, y vamos a hacer un taller del parcial 2, preparatorio para el parcial 2, cuando estemos ya a una clase de presentar el parcial. Entonces muchísimas gracias, si no tienen ninguna inquietud, nos veríamos la próxima clase y que tengan un feliz día.